Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de Mangi Motolog. Bueno, en este video le vamos a estar haciendo el review a lo que es lo que nos acaba de ingresar a la Argentina, el nuevo Motorola G20. Dentro del intro y empezamos nomás el video este, que bueno, vamos a estar hablando de todo. Bueno, gente, nos encontramos en este video, el cual les traigo ahora, que es el análisis, unboxing, review de lo que es el Moto G20, un teléfono de gama media baja que nos ingresó acá a la Argentina en junio, mayo más o menos aproximadamente, el cual está valiendo en un precio que lo estamos encontrando, bueno, de acuerdo al dólar, en un precio entre los 29 mil a los 35 mil pesos, dependiendo obviamente a dónde lo vayamos a comprar, lo encontraremos en diferentes precios, por supuesto. Bueno, ¿qué podemos decir de este teléfono? Se destaca este teléfono porque tiene cuatro cámaras, las cuales ofrecen una muy bonita calidad de 48 megapíxeles. Hacen en conjunto estas cuatro cámaras. Todas tienen 12 megapíxeles, sí, bien, pero en conjunto las cuatro trabajan para que logre una muy bonita calidad. Tenemos una cámara macro, una cámara de profundidad, la cámara principal y la cámara ultra gran angular. Y por último, tenemos el flash. Bueno, tenemos un sensor de huella digital aquí atrás, trasero. Un conector de auriculares por la parte superior del teléfono. Por la parte inferior de abajo tenemos lo que es el conector para cargar el teléfono. La salida del micrófono, todos esos puntitos, seis puntitos que tenemos. Son el micrófono por donde sale la voz, el micrófono todo. Tenemos micrófono y altavoz ahí. De este lado tenemos para insertar lo que sería para poner el nano SIM y la tarjeta de memoria. Y de este otro lado, ven, tenemos lo que es la tecla de encendido, apagado, bloqueo, la tecla de para subir y bajar el volumen y la tecla de asistente de Google. Bueno, este teléfono nos trae un bonito procesador, el cual es un Unisoc T700, que nos da una muy buena velocidad de 1,8 GHz con un procesador de CPU de octa-core, lo cual lo hace muy muy rápido al teléfono, ya sea para trabajar, para todo lo que sea. Bueno, yo le tengo instalado lo que es el PUBG Mobile y el juego de Last Day on Earth. Les digo algo, el PUBG Mobile lo tira en gráficos HD en la tasa de cuadros alta. La batería, hablamos de la batería, tiene una duración de, yo le saqué 50 horas de duración cargado al 100%, y miren, todavía tenemos 72% y hace 12 horas que lo cargué. Hace 12 horas que lo cargué y tiene muy muy buena batería. Bueno, podemos decir de este teléfono, como dije recientemente, las cámaras, tiene sensor aquí, pesa 220 gramos aproximadamente. Motorola no trae auriculares, así que por lo que lo único que trae es una información breve. Nos trae una breve información, nos trae la garantía, nos trae un cargador de 3 amperes con su obviamente USB y una entrada mini USB, sería algo así parecido como un iPhone. La entrada nada que ver a las otras, como por ejemplo estas, ven que esta es una carga de otro, es un cable de otro cargador de los tipos USB, digamos, mini USB. Y nos trae
una llavecita para poder colocar el nano SIM y la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria se puede expandir hasta 1 TB, o sea, soporta el celular hasta 1 TB de memoria, de tarjeta de memoria. Bueno, el teléfono este, lo que se destaca no solamente es la cámara. Ven, esa cámara frontal tiene 13 megapíxeles, sino que también tenemos para hacer en HDR, tenemos para hacer videos en cámara rápida, cámara lenta, tenemos también para hacer tipos de fotos, bueno, con las cuatro cámaras podemos lograr una muy bonita definición en la calidad de fotos, con la cámara macro para sacarle algo pequeño. Con la cámara de profundidad, si queremos, podemos hacer una foto a algo, enfocar a algo que nosotros solamente le queramos sacar. Y la cámara gran angular, obviamente la palabra lo dice, es una cámara amplia que va a tomar un muy buen ángulo. Y la cámara principal, bueno, trabaja en conjunto con las otras cámaras para hacer una muy buena calidad de foto. Bueno, hablamos de la batería. Su batería tiene 5000 mAh, lo cual eso le da una muy buena autonomía, como dije recientemente, de más o menos 48 horas, 50, 52 horas, dependiendo del uso. Y bueno, tiene huella dactilar para desbloqueo, tiene reconocimiento facial también, que todavía no se lo hemos probado, pero tiene esa característica. Bueno, creo que ya hablamos un poquito demasiado, así que vamos a entrar en conocimiento ahora qué es lo que trae también este teléfono. Bueno, como vemos, dice su caja, sistema de 4 cámaras de 48 megapíxeles, Max Night Vision. 6.5 Max Vision a 90 Hz la pantalla y 5000 mAh días de duración de la batería. Bueno, así que repasemos lo que tiene este teléfono. Tiene un procesador Tipcon T700, algo así, Tipcon T700, lo cual le da una velocidad de 1.8 GHz, procesador octa-core. Tiene reconocimiento facial, desbloqueo por huella dactilar ahí atrás, cámara trasera de 48 megapíxeles, las cuales trabajan en conjunto. Son cuatro cámaras: la cámara macro, la cámara de profundidad, la cámara principal y la cámara ultra gran angular. El flash. Tenemos el conector de auriculares, el altavoz y micrófono, el conector para cargar el teléfono. Tenemos la entrada y salida ahí para poder insertar el SIM y la tarjeta de memoria, la cual soporta hasta 1 TB. Acá tenemos los botones de encendido, apagado, volumen y el último botón de arriba, el asistente de Google. Tiene 5000 mAh de batería, lo cual nos da una autonomía de para 2 días y un poquito más. Pesa 200 gramos. Sí es 4G. El tipo de protección que trae es la IPS67, si no me equivoco. El tipo de protección, o sea, no es sumergible, guarda, es resistente al agua nada más. No vayan a querer meterlo al agua porque lo electrónico con el agua nunca se llevó bien. Yo ayer estuve haciendo estas tomas. Quiero que vean cómo es que no se pierde la calidad, que tiene muy bonita calidad. Miren ahí. Lo he acercado lo más que se pueda. Esta es mi moto. La estuve lavando anoche, ayer. Y ven, la calidad que tiene es muy, muy bonita. Saca unas muy bonitas fotos. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver qué tal tiene el Free Fire, el Moto G20. Vamos nomás.
Muy buena gente, bueno, vamos a estar probando ahora en el POG Mobile cómo lo tira el Moto G20 a este juego. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, quería mandarle un saludo a todos mis suscriptores y muchísimas gracias por ver mis videos. Y vamos por más. Esto es Mangue Motulog. Bueno, el mapa que vamos a probar acá va a ser Karakin. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Es un mapa nuevo que bueno, no lo he jugado nunca. Bueno, ahí estamos viendo los bonitos gráficos que tiene el teléfono, que lo tira en HD. Acá podemos ver dónde está la mochila, ven. HD. Y bueno. Así es jugarlo en el Moto G20 a este bello juego. El cual, bueno, llegué en una temporada al nivel A, en la temporada creo que 16, 17. Este es el también el M416. Bonito rifle. Les voy a mostrar para que vean que no miento que lo tienen HD. Les voy a mostrar para que vean que no miento que lo tienen HD. Entramos en ajustes gráficos. Bueno, ahí ven HD, tasa de cuadros alta. Y bueno amigos, así es como tira el Pongo ahí este teléfono.